La dupla de estrellas venezolanas, Chino y Nacho, se encontraban de visita en Ecuador, desde donde ocurrió este sábado un terremoto de magnitud 7.8 con 189 réplicas, dejando un saldo de 350 muertos y al menos 2.000 heridos. Algo que no sabíamos y que cuando fue relatado a través de las redes sociales de los artistas, tomó por sorpresa a toda Venezuela y a media humanidad. Nacho relató sus vivencias a través de su cuenta, al tiempo que explicó que se encontraba en ese momento arropado sintiendo una calmada incertidumbre. Aseveró que sentía que el único que no tenía ninguna intención de abandonar el lugar era él. El cantante indicó que le pareció mucha casualidad estar presente en un momento tan crítico para ese país. Por su parte, Chino expresó que vivió en carne propia el temblor que afectó a tantas ciudades del país, dejando víctimas fatales. Aprovechó para pedir mucho a Dios por el descanso eterno de los afectados y mucha fortaleza a sus familias. Dios bendiga a Ecuador, culminó. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, 30 minutos.